a todos estos niños que tienen un extraordinario grado académico por hacer equipo con nosotros y cuidar el agua. Ojalá que muchos más sigan su ejemplo y que podamos tener un municipio sustentable con el cuidado de la naturaleza que debemos tener todos. Agradezco de la misma forma a Banamex y a su vehículo interactivo por ayudarnos a tener cada vez una sociedad más preparada, sobre todo en los temas que tanto nos aquejan el día de hoy, como son los temas financieros. Sabemos que la cobija cada vez es más pequeña y el chamaco cada vez está más grande y tenemos que hacerla rendir. Pero bueno, qué mejor que con el esfuerzo de empresas socialmente responsables como Banamex, que el día de hoy nos van a brindar una herramienta más para poder hacer mejor las cosas en materia financiera. No quiero venir aquí con las manos vacías. Yo sé que hay muchos problemas, que hay muchas necesidades. De entrada, ahorita que llegué en el vehículo, me di cuenta que la cancha que está aquí atrás, pues difícilmente se le puede llamar cancha, más bien parece reserva ecológica. Les prometo que vamos a hacer una limpieza, pero también yo quisiera que sea una coordinación entre todos los niveles para que esto no vuelva a suceder. Entonces, no solamente se las voy a limpiar, sino también les voy a regalar una podadora para que la tengan limpia siempre y que no permita que le vuelva a pasar eso. Señor licenciado Arturo Duarte García, a su equipo de trabajo, colaboradores que tan dignamente nos representan. Nuestra institución agradece a usted su empeño, colaboración y espíritu de servicio para el logro de las necesidades más apremiantes que requiere nuestra escuela. Directivo, maestros, padres de familia, alumnos, en nombre de todos, le damos las gracias por tan noble labor en bien de la niñez saumense. Gracias. ¿Saben, niños? Su valiosa participación junto con los más de 5,000 nuevos guardianes del agua serán nuestros ojos los que ante cualquier situación de derroche o fuga que vean puedan marcar el número 073. Ahí nuestros agentes le recibirán sus reportes, ustedes se identifican como guardianes del agua y estaremos en la posibilidad inmediata de resolver cualquier problema que se presente. Bienvenidos al equipo Japama, pónganse un 10 y cuiden el agua. Muchas gracias.